Hello, hello, good evening everyone. welcome welcome. okay, so um, here we are once again we are back. We are ready to start rumbling once again into our new topics. For this evening we're going to be talking about um, simple present statements. we remember have a um, conversation that is still pending and uh, well there are many things that are pretty interesting that we're going to be covering this evening. Um, remember, we are also still keeping that idea. The ones who start falling asleep are the ones who are going to have to pay the price. All right, so um, welcome. I hope you guys are doing amazing. I hope you had great days today. And we are going to start talking about that also um, this evening. Muy bien. Una vez más, bienvenidos a todos. Eh, espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca de dos temas bastante interesantes. Uno de ellos eh, será, ¿verdad?, el de los present um, simple present statements, o sea, las oraciones que vamos a usar con el presente simple y algunas que también tienen que ver con las oraciones en presente simple siempre pero con algunos de los verbos irregulares que existen para este tiempo o sea no hay tantos pero sí hay unos que otros verdad que se pueden utilizar pero bueno les quería comentar para estos días así o sea cuando eh, estamos en las clases casi siempre a mí me gusta tener un momento al principio en el cual ustedes pues tienen la oportunidad de practicar verdad pues Pueden um, usar un poco eh, el conocimiento que ya poseen. Y eso lo hago casi siempre a través de preguntas. Se los digo desde ahora para que ya estén al, al, al pendiente de esto. Um, las preguntas son cosas sencillas. A veces tienen que ver con sus gustos. A veces tienen que ver con la situación, ¿verdad? En cómo les fue en sus días. Y en días como mañana, que pues también tenemos que trabajar. Eh les podría estar preguntando acerca de los posibles planes que puedan tener ustedes para el fin de semana. Así que eso sería parte de lo que um, de lo que estemos hablando y además, o sea, durante esa esa práctica, ¿verdad? Ustedes tienen la chance de pues Quizá a veces aprender nuevo vocabulario, nuevas formas en cómo vamos a decir algunas, algunas frasecitas. So, for this evening, the question is very, very simple. Something I think all of you are going to be able to answer. And it is, how was your... Oh wait, no, 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 no. How did your day go today? How did your day go today? Now, um, who would like to start? Who would like to be the first person on... Well... Sharing with the class, how did your day go today? Solo uno. <laughs> All right, uh, I think we're gonna take Karen Lopez for starters. Tell me, Karen, how did your day go today? Hey, I am tired. You're tired? Tired. Okay, well, um, and why are you tired? Was it a busy day? Uh, Podemos ir poco a poco, sí. Podemos ir poco a poco. No es que nos vamos a forzar a decirlo todo en inglés. Uh, it was the work administrativo, uh, licitación. go to bed Okay well we're going to be go to bed pretty soon. it's 9 10 already Bueno, no mi computador al menos it's uh, already 9 10 so yeah we're going to be going to bed pretty soon. Um, no worries on that. but pretty cool. so um, you're tired today. But if you get some good rest for tomorrow, you may feel a little bit better. Um, pero está muy bien. Ok, una cosa importante que en ocasiones eh, he notado, verdad, que decimos eh, de forma incorrecta, es cuando hablamos acerca de eso, cuando describimos cómo nos fue en el día. Tú lo hiciste muy bien, pero para futuras ocasiones, para que no nos vaya a pasar en algún momento, cuando hablamos acerca de nuestros días, sí. Eh, tendemos a decir, ¿verdad? The day was tired. Sí, the day, the day was tired. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado algo como eso. Sí, the day was tired. Pero esta palabra al final, tired, es un adjetivo. Sí, o sea, y los adjetivos, por lo general, um, son. It's okay, it's okay, no problem, Israel. Um, por lo general, los adjetivos son utilizados para describir características de personas, no necesariamente um, de cosas o de situaciones. Sí se puede, claro, pero en una manera distinta. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el adjetivo, pero con una forma en la cual ustedes incluyen el ING, que es una función especial que tienen los adjetivos también. Ustedes podrían decir entonces, si su día fue un día cansado, si sí, ustedes pueden decir, Today was tiring. ¿Por qué sería tiring y no tired? Porque los que se encuentran tired son ustedes. O sea, ustedes son los que están cansados, pero el día no necesariamente. O sea, el día lo que hizo fue cansarlos a ustedes. Entonces, por eso sería tiring. Sí, tiring. Y después de un tiring day, ustedes son los que terminan estando tired. Lo mismo puede ser para algo, para un día emocionante. O sea, yo no voy a decir, the day was excited, porque el día nos emociona, nos emocionamos nosotros. Entonces, yo puedo decir, I was excited today. Um, podría decir, sí, the day was exciting. Sí, exciting. O sea, que fue. Emocionante. Eso es algo eh, que tenemos que recordar, ¿verdad? No necesariamente solo de los días, a veces puede ser también para describir algún, algún evento, algún lugar en el cual estuvimos. We can say something like that. So, uh, we're not tiring. Y eso es otra cosa. ¿eh? Nosotros no somos tiring. Podríamos ser tiring. Sí. Um, aquellas personas que son tóxicas pueden después ser llamadas como alguien que es tiring, alguien que cansa, ¿verdad? A los demás. All right. um how about walter tell me walter how did your day go today so so regular day really nothing exciting happening mm, no no you didn't miss En inglés. ¿Cómo? Deseo, la palabra deseo. Deseo. Wish. Ajá. Wish. Wish. Uh, wish finish day. Oh, ok. <laughs> so you just wish to finish the day. Well, parece que todos vienen. Qué deprimente vienen hoy. Si quieren cantamos. <laughs> okay. So wish, yeah, you wish to finish. The La clase digan de una vez. Así, ya no me mientan. No sean como ella que uh. me mentía todo el tiempo. Okay. So you wish to finish today? It's understandable. I mean, there is, you know, there is a space for everything. But uh, still, we still have to get to work. Um, tell me, Wendy. I, I can tell that you're also, you also look tired. So, how did your day go today, Wendy? Oh well, my day was great because I only worked uh, four hours, but I had a trouble. Oh really? Yes, and I I am thinking about that. Oh okay, it's understandable. Yeah, it's always understandable. No problem. Okay, but still, I mean you only work for four hours, so that's good. You're not as tired as others can be. Okay, thank you very much for sharing. Um, Already, um, how about uh, Graciela Palacios? Tell me, Graciela, how did your day go today? Hi, teacher. I'm hey, sorry, you. I am arriving to my house. It's okay. It's okay. Take your time then. Take your time. Uh, settle down. No hay problema entonces. Um, Saben que segunda vez que tengo un estudiante que le pasa eso, que a la hora que vamos empezando la clase está llegando a la, a la, a la casa, pero igual, o sea, todos estamos, ¿verdad? Trabajando, así que es entendible. Muy bien. Um, Diego, how about you, Diego? How did your day go today? My day was exciting and boring. And boring, <laughs> how can <Yeah>. that be? <laughs> okay, that's that's two opposites, you know. Your day was exciting, <laughs> but boring. Yeah, well, that happens, that happens. It's okay then. All right, very good. Um, how about Jocelyn? Jocelyn Amaya, how did your day go today? My day was very busy. I feel very tired. Okay, it's understandable. Parece que hoy sí todos vienen ya matados, dijeron. Pero miren, mañana es viernes. Sí, mañana es viernes y ya viene el fin de. So chill, ya casi, ya casi. Sé que hay algunos que trabajan a veces ese problema también que les digo que ya va, ya va a ser viernes y todo me dicen teacher, pero yo trabajo. Yo, okay, but for the ones that don't work, it's about to be the weekend. Uh, how about Edgardo? Tell me, how was how was your day today? was it Hector last night? Héctor. anoche era Héctor y hoy es don't. Edgardo. Ahí va cambiando. Será Batman Hector. o será, o será Bruce? Ma, en my, mm. my address change now okay okay <laughs> so tell me how, did, say my you, day, how did you my take it yes my they have different meeting um, celebration birthday and mm -hmm. meeting of uh, council consejeria mm -hmm. um, uh, advisory advisory I Advisory. I, advisory. 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 I work in my house in the kitchen with my, my my wife. Okay, pretty cool. Advisory meetings. Advisory meetings. There you have it on the chat. Advisory meetings. I, this is advisory meeting. is, is, conse is consejería? Yeah. Sí. Okay. Consejería. Okay, very good. Ok. Oh, there we have it. All right. Okay. How about. Ok, es. Um... Uh, excuse me. Mm -hmm. Ok. Uh, yo, is, 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 está bien como, como te acabo de describir el, mi día. El día, eh, sí. Me, sí, me he dado a entender. Sí, muy bien. Que, o sea, tuvo reuniones, eh, reuniones de consejería, celebraciones, que celebró un, cum, un cumpleaños. So, yes, that's what you explained, and it was pretty good. Okay. Yes, okay. thank you. Okay. Thank you. Thank you instead. All right, how about um, Adriana? Tell me, Adriana, how did your day go today? Hi, good evening. Good evening. Uh, <clears throat> my day is very really good, uh, tired, mobile. Uh, um well I am happy. Okay, that's good. You know, it's always good to be happy at the end of the day. So very good. Thank you very much. All right. So um what about Cecilia? How did your day go today, Cecilia? Good evening. Hi, good evening. My day I have solved. And uh, it's happy. I'm feeling very tired. Um, oh. Okay, so yeah, your day was um, kind of tiring, but at the same time, you felt good. Okay, very nice. You know, in my case, today, I finally got the chance to be at home for almost a whole day. But still, I had a lot of pendants. I had a lot of things to work on. So I was pretty busy. And actually, my eyes I don't know if it happens to you, but sometimes you're not tired of like your body, but like your eyes. So today, it's my eyes the ones that are killing me. Like my body is okay because I was sitting almost the whole day, but my eyes were working also the whole day. Pero bueno, igual estamos aquí. So let's wrap it up. Let's finish this. And we are going then to be talking about the things that we had from last night. Remember, we were working on, um, well, the different meaning, means of transportation that are available in the US. So, just for clarification, just once again, remember when we are talking about means of transportation, we can describe them when we're talking about how do you get to places by placing. Um, the adverb by before the verb. ¿Sí? Siem Perdón, siempre que hablamos acerca de las formas de transporte, es importante recordar que vamos a colocar ¿verdad? Ese, ad ese adverbio, by, que teníamos anoche. Sería este de acá, by, específicamente. Siempre que hablemos de cómo llegamos a un lugar nosotros, o sea, es como lo más común verdad um, y otra cosa es que también después de colocar el by ustedes van a utilizar el verbo en su forma del ing lo mismo que les decía con lo que eran los um, los what you Um, los adjetivos, sí, que para las personas, o sea, para nosotros, ¿verdad? Los utilizamos con una forma de ED al final, pero cuando hablamos acerca de las cosas o como las cosas o otras personas incluso nos hacen sentir, en ese caso utilizamos la forma ING. Pues aquí sería lo mismo, vamos a utilizar la forma ING y sería... By driving, no necesariamente by drive ni nada así, sino que by driving. Eso es algo que necesito que se memoricen, que recuerden bien, ¿verdad? Uh, sería, por ejemplo, by walking. O sea, el caso de que ustedes vayan a algún lugar caminando. I go to the store by walking. Una cosa importante también es que cuando ya vamos incrementando, ¿verdad? Un poco la experiencia, podemos incluir aquí, por ejemplo, by walking two squares. Uh, perdón, two blocks. By walking two blocks. Sí. Y blocks se refiere a las cuadras. Entonces, yo llego a ese lugar caminando dos cuadras. By walking two, two blocks. Um, you can also say by taking the bus. By taking the bus. No vamos a decir by take the bus, sino que by taking the bus. I get to work by taking the bus. O si no. Aquí se puede incluso simplificar más, y podemos solo decir, by bus. O sea, si ustedes dicen by bus, es incluso mucho más sencillo. I get to work, I get to school, I get to my house by bus. Okay, then we also have the subway, by taking the subway, which is another of the different ways we have um, available, or, well, they have available in the U.S. By taking the subway. Um, in this one, it's not really as common to, to hear it or being used like this. O sea, que no es tan común que ustedes vean que se escriba de esta forma, by subway, sino que por lo general va a ser así, ¿verdad? Um, by taking the subway. ¿sí? By taking the subway. Entonces, esta sí va a, va a ser necesario que ustedes escriban completo. También el train. By. Taking the train. Sí, esos eh, son más o menos, o sea, como bien comunes que se utilicen completos, porque no son medios de transporte tan, tan usuales. Si fuese algo bastante usual, pues igual, ¿verdad? Pu podría ser que se entendiera. Por ejemplo, en la zona de Europa, donde es mucho más común que se utilicen trenes, es mucho más común también que se, que se simplifiquen algunas oraciones y solo se diga by train. See, so, this person went to, I don't know, um, the Netherlands by train. Then we have the, the next one. Um, you can say, este, como es un nombre bastante común, ustedes pueden decir, by bike, o pueden decir, by riding a bike. By riding a bike. Pero, como es un medio de transporte bastante, bastante común, es mucho, mucho, mucho más común que se escuche decir, by bike. Sí, by bike. Entonces, en todos aquellos que son, o sea, cosas bien usuales, cosas que se, que se usan muy a menudo, ustedes no tienen necesidad de siempre utilizar el verbo. A veces se puede, en verdad, eh, ahorrar la utilización de este verbo. Igual con lo del taxi, you can say by taxi or by taking a taxi. By taxi or by taking a taxi. Um, the same as I was mentioning last night, we are now living in other times, so you can say by Uber. And there is no um, bigger problem if you use it like this. So if you get somewhere by Uber, you can just say it as simple as that. All right. So eso era lo que quería, verdad, que sentí que del todo no terminamos de, de conversar anoche con este tema de la transportation. Ahora, Antes de empezar, eh, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Han tenido oportunidad de revisar la plataforma? ¿Se ha generado alguna duda? Recuerden, siempre que haya también problemas con los ejercicios, ustedes pueden dejarme saber y estamos aquí, ¿verdad? Para poder irnos colaborando en los ejercicios mismos, en el desarrollo de todos ellos. Así que, de momento, ¿estamos todo bien o habría algo que necesite ser aclarado? Bueno, parece que todo bien. Entonces vamos a ver. Um, so we're going to move on, and we remember to have this. We're going to be practicing this conversation by the end of today's um, lesson. Um, we're going to then also going to talk about it for a little bit in a while. But for now, we need to talk about the simple present statements. And for simple present, cuando hablamos acerca del presente simple, este es uno de los tiempos que se utilizan en inglés para hablar acerca de actividades, ¿sí? actividades que son de su vida general, de su vida diaria, o sea, cosas que son parte incluso de sus rutinas. Entonces, para eso utilizamos esta, esta forma, ¿verdad? El presente simple, um, ustedes siempre que lo usen, va a ser para hablar acerca de ese tipo de situaciones, cosas rutinarias, cosas que suceden en sus vidas casi que todos los días. Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo. I walk to school. Sí, I walk to school significa ¿Qué significa I walk to school? Yo okay, camino a la escuela. Yo camino a la escuela. Muy bien, yo camino a la escuela. So I walk to school. Very simple, right? We are talking about something that this person is probably doing every single day. Um, so that's why we have it as simple as this. I walk to school. Then you ride a bike to school. That's another of the ways in which we can um, express uh, a situation. Algo que sucede, verdad? Por, por lo general. You ride your bike to school. this is very simple now here is where it gets a little bit tricky aquí es donde se pone un poco complicado en ocasiones cuando llegamos a hablar acerca de las terceras personas las terceras personas en inglés van a ser nada más tres sí. será he she y también será el um, pronombre it. Esos tres pronombres representan terceras personas. Cuando hablamos de he, creo que ya conocemos, ¿verdad?, que se refiere a él, sí, alguien que no necesariamente está siendo parte de esta conversación en este momento, pero por algún motivo lo vamos a mencionar. Cuando hablamos de she, se refiere a ella, sí, una chica, una mujer que no está aquí en esta conversación, pero que la vamos a mencionar por algún motivo. Entonces, si el it, pues, se puede utilizar para objetos, para lugares o incluso para animales. Sorry, um, que no necesariamente, o sea, son parte ¿verdad? de la conversación en este momento específico. Pero ¿cuál es la diferencia que va a existir? Bueno, siempre que llegamos acá, siempre que tenemos eh, que describir ¿verdad? Algo acerca de una tercera persona es necesario que nosotros recordemos que aquí se utiliza el verbo con una finalidad o un fin distinto. Sí, tenemos que, en este caso específico, ¿verdad? El verbo work esa es su forma básica, pero para una tercera persona vamos a tener que agregarle una s. Eso se hace con los verbos regulares, o sea, con todo verbo que sea un verbo regular, solamente se le agrega una S. Lo importante es que si, por ejemplo, un verbo termina así como este, en el cual existe um, una vocal y después una consonante, ustedes van a agregar un, una E y luego una S. Por ejemplo, voy a colocar acá otro. Que ese es uno de los más comunes también. El verbo study. Sí, study. ¿Cómo creen ustedes que podría ser la forma correcta de escribirlo? Si yo quiero decir él estudia. He study. ¿Cómo sería? Yes. Ok. Um, ¿Así? No, y. Ok. ¿Y? Like this. He studies. Sí, verdad. Esa sería la forma correcta. Cuando tenemos verbos que terminan con y, incluso es más el trabajo que se tiene que hacer o lo que se tiene que recordar. Cuando tenemos eh, verbos así como este que tienen una y, eh, hay que recordar que esa y va a ser reemplazada por una y latina y luego agregamos el es al final. Sí. Vamos a ver, por ejemplo. En el caso de un verbo como jump, vamos a decir que ella salta, ¿sí? Jump. Aquí el verbo solamente lo vamos a colocar con una S, she jumps. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no agregarle una E y una S? Pues es bastante sencillo. Por lo que eso pasa es porque aquí solamente tenemos, ¿verdad?, dos... Eh, consonantes. Entonces, siempre que ustedes vean que hay dos consonantes, solo se van a tener que uh, preocupar de colocar una S. Ahora, ¿qué pasa en el caso de verbos? Bueno, aquí otra vez voy con uno similar que tiene la Y. Um, vamos a ver, sería el verbo run, ¿sí? Run. Este es otro de esos verbos que puede ser enredoso para poder hacer ese tipo de situaciones. Porque aquí sí se cumple, ¿verdad? Que tenemos uh, una vocal y luego una consonante. Pero el verbo run solamente va a ser runs. ¿Por qué? Porque es un verbo corto. ¿sí? Es un verbo cortito. Entonces no, es no hay necesidad de colocarle la e aquí. O sea, no hay necesidad de decirle uh, runes, sino que solamente sería runs. Pero. Para todos los verbos que vamos a usar, entonces, siempre es importante recordar que cuando los usamos con una tercera persona, o sea, con un él o una ella, es eh, necesario colocarles este final, final, ¿verdad?, a esos verbos. O sea, la S, o sea, la ES, o sea, la IES. Esas son las tres formas que existen y eso sería el cambio principal que va a existir. Hay algunos, como les decía anteriormente, que son irregulares. Por ejemplo, uno del que vamos a estar hablando un poco más adelante sería el verbo have. Sí, siempre que tenemos el verbo have, no se va a utilizar, por ejemplo, um, de esta forma, have, que sería siguiendo la regla, eso sería la forma apropiada, ¿verdad? Pero los verbos irregulares, el detalle que tienen es que ellos no siguen ninguna regla. Ellos simplemente seguían por la forma en la cual en algún momento fueron diseñados entonces el verbo have el diseño que tuvo es um, para ser utilizado de esta forma has sí siempre que ustedes vayan a decir que él tiene o que ella tiene yo no voy a decir she has sino que voy a decir she or he has has sí entonces esto sería eh, para uno de los verbos irregulares otro de los irregulares que tenemos sería el verbo do que es o sea de hecho de los verbos más comunes en inglés el verbo do sí do se refiere a hacer I do my homework yo hago mi tarea sí um, in the case of a third person cómo lo vamos a cambiar entonces antes verdad les dije que los verbos que son cortitos por lo general solamente se les agrega una s pero en el do no es así en el do se va a hacer como esto, dos. ¿Sí? Es mucho más largo, de hecho, la forma para las terceras personas que la forma básica. Sería do para cualquiera de los otros eh, pronombres, para nosotros, para tú, para ellos o para yo, sería do. Pero para él, para ella o para esto, sería entonces dos. Sí, dos. Muy bien. Y el último que cabe dentro de esta misma apreciación, de los que tenemos al menos para hoy, sería go. Go es otro de esos verbos que tiene un cambio eh, pues bastante distinto del resto. Y sería goes, la forma, ¿verdad?, en la cual quede este verbo. Así que aquí tenemos tres de los verbos irregulares en presente más comunes que existen en el inglés. Muy bien. Um, ahora, tomando esto, vamos a continuar. Las oraciones se, se van a componer de forma muy, muy sencilla también en inglés. Siempre lo que ustedes van a necesitar es algo o una serie de cosas bien sencillas, eh, mayormente cuando hablamos de este tipo de oraciones, ¿verdad? Necesitamos al principio un subject que lo representamos con una S. Subject puede ser cualquier cosa o cualquier persona. Sí, cualquier cosa o cualquier persona. Ese es un subject. Un subject, por otro, otro lado, en algunos casos es conocido como un noun, o sea que es un nombre. Pero ahí hay una cosa que necesito que también que ustedes presten atención en esto, y es que cuando se habla de nouns en inglés, no se habla necesariamente de los nombres, o sea, no se, no se dice, por ejemplo, Adriana no es un noun, ¿sí? um, Jocelyn no es un noun. Walter no es un noun. Edgardo no es un noun. Esos son conocidos como names. ¿sí? Esos son nombres, o sea, para las personas o para algo específico. Entonces, eso es un name. ¿Un noun que es entonces? Persona. ¿sí? Persona es un noun. Mesa es un noun. Aire es un noun. Ventana es un noun. Cell phone es un noun. Entonces, todo eso. Eh, casi que todo lo que existe ustedes pueden eh, utilizarlo como un noun siempre y cuando esta cosa ya haya sido nombrada en algún, en algún sentido va a funcionar como un noun a la hora de componer las oraciones después de los nouns o después de los subjects en estas oraciones sencillas que va bueno vamos a necesitar un verbo sí un verbo el verbo es la acción, verdad, es lo que esa persona ha hecho, es lo que estamos tratando de describir, qué sucedió y después, pues, es bastante fácil, un complemento, sí, un complemento, o sea, el complemento no siempre es necesario, o sea, si yo digo I walk, se entiende, verdad, yo estoy diciendo yo camino, o sea, y pues eso no es necesario tener que explicar nada más, pero para que las oraciones tengan sentido, para que nosotros podamos explicar ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente? Es que necesitamos los complementos. Si yo digo, I walk to school, entonces ya estoy explicando, ¿verdad? Dónde es que yo voy caminando. No solo digo, yo camino, sino hacia dónde. I walk to school. The same if I say, you ride. Si tenemos eh, you siendo el subject, o sea, la persona de quien se habla acerca de ti, ride que sería el verbo. Este es el verbo montar. Sí, se utiliza para um, cosas como la bicicleta, cosas como un caballo, you ride a horse, o cosas también como el autobús. Sí. Sí. Ya lo veíamos, ¿verdad? Anoche, um, que hablamos de you ride a bus, o um, otra de las cosas que en ocasiones también se puede mencionar con ride, eh, sería cuando ustedes se suben en, en las en los juegos mecánicos... Sí... Esos también son un ride... When you talk about those... It's a ride... And then another one... Y que este es una cosa que... Una palabra que a mí me gusta siempre explicarla... El por qué o de dónde proviene... Es cuando se habla de ride... Cuando ustedes piden ride... Sí... Siempre que ustedes dicen eso... A que estoy pidiendo ride... Es lo mismo... Es un ride... Solo que pues ya lo hemos... Descompuesto... Y nosotros solo decimos... Ride... Dame ride... Pero de dónde nació esto... Bueno... La palabra ride, como ya les dije, se utiliza por lo general para hablar acerca de montar en algo. O sea, y cuando ustedes van montando, pues se supone que ustedes no tienen protección alrededor, ¿verdad? Um, empezó a ser usada cuando se utilizaban carretones, o sea, que eran carretones y caballos en Estados Unidos, claro. Um, y había alguna persona que estaba por ahí varada, entonces sí pedía montarse en el carretón. Así que desde ahí empezó a ser usado lo del ride. Y ahora nosotros lo usamos solamente como ride. Hey, dame ride, bo. No, no seas así, llévame. Sí, ya, ya no pasa micro hasta ahora, dame ride. So, there you have it. That's how we started to use um, this word, the word ride. Muy bien, so, you ride, your bike to school. Eso, your bike to school sería complemento, ¿verdad? Simplemente explicando eh, qué es la bicicleta, la que tú vas a montar hacia la escuela. Uh, for the following, aquí sí ya tenemos lo de los cambios, ¿verdad? He, ese sería el subject, ¿sí? He, el subject. The verb works, trabaja. In the complement, near here, ¿sí? Él trabaja. ¿Qué significa near here? ¿Alguien conoce el significado de esta, de esta frase de acá? Near here. Cerca de aquí. Muy bien. Cerca de aquí, near here, ¿sí? Near here, he works near here. Esta frase, near here, puede ser muy, muy, muy común que se utilice cuando alguien les pide, por ejemplo, direcciones. O sea, les pueden preguntar: ¿Is there a pharmacy near here? Sí, hay farmacia cerca de aquí. Um, ¿Is there a school near here? ¿Is there a doctor near here? Siempre que alguien quiere conocer acerca de las cosas que estén alrededor, se puede utilizar, ¿verdad? Near here. Otra que puede usarse en ese contexto sería el around here. Ese no es el tema, verdad? Pero para que quede claro también. Around here. Alrededor de aquí. Around here. All right. So near here. Then we have the next one. She. Um, she will be, once again, the subject. Takes is the verb. And the bus to work is the complement. El complemento siempre de lo que va a, a tratar, ¿verdad?, es de dar una explicación acerca de dónde o por qué es que está tomando lugar esta acción. O sea, la acción de take, la acción que es expresada en el verbo. And then we have: We live with our parents. We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres. We live with our parents. And for the last one, they use public transportation. They use public transportation. Ok, esto sería para una oración simple, una oración también eh, en forma positiva, o sea, algo que sí sucede. Ahora vamos a ver un poco acerca de las oraciones negativas. ¿sí? Estas son las cosas que no suceden. Y aquí es donde vamos también a pues, ver un poco, ¿verdad? los eh, pues recortados que se llegan a utilizar en inglés las contracciones como son conocidas en inglés dos de los más comunes estos son dos que ustedes se van a encontrar por todos lados va a ser el don't sí don't y el doesn't doesn't estos dos eh, estas dos contracciones son quizá las más comunes que ustedes van a usar en inglés y pues Casi que todo el tiempo va a ser necesario, ¿verdad? Recordar en qué momento se usan. Don't se usa cuando ustedes o una segunda persona o cualquiera de las personas del plural no hace algo y doesn't se va a utilizar siempre con las terceras personas, con él, con ella o con esto. Esos serán los casos en los cuales vamos a utilizar el doesn't. Muy bien. Primero que nada, tenemos I don't live far from here. Aquí lo que quiero que hagamos también es un poco de la comparativa, ¿verdad? Si nos recordamos en esta ocasión, aquí tenemos I walk to school, ¿sí? I walk to school. O sea, yo camino a la escuela. Ahora, entonces, esta persona luego ya en la escuela dice I don't live far from here. ¿Qué pasa si solo dijera I live far from here? ¿Qué significaría si dice, I live far from here? Vamos a ver. Um, yo, yo vivo. Yo vivo lejos. Yo vivo lejos de aquí. ¿sí? Si yo digo, I live far from here, significa, yo vivo lejos de aquí. Pero si digo, I don't live far from here. ¿Qué significa entonces, uh, uh, Héctor? Yo, yo no vivo lejos de aquí. Yo no vivo lejos de aquí. Muy bien. So that's why I walk to school. Como yo no vivo lejos de aquí, entonces yo camino a la escuela, ¿verdad? Yo camino a la escuela. Ok. Um, a ver, Wendy, tell me. I live so far no es la M. Oh, sí, sí, sí. yes, yes, yes. Thank you. Aquí estaba simplemente colocando eh, una granja. Granja de aquí. Yo no vivo granja de aquí. Thank you very much, Wendy. Thank you for noticing detalle. detail. Okay, far from here. Very good. Muy bien. Ahora, cuando hablamos acerca de estas oraciones negativas, también se sigue casi 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 que a la misma línea, solo que hay una diferencia. Antes de, de llegar, ¿verdad? A lo que sería la... Um, como el verbo o la acción que va a ser representada, se hace la negación. ¿sí? Siempre que nosotros hablamos entonces en oraciones negativas, va a estar justo antes del verbo la negación. ¿Y la negación cómo se hace en inglés? Pues en inglés no vamos a decir como en español, ¿verdad? Yo no hago esto, sino que siempre necesitamos hacer uso de este auxiliar que sería el do. principalmente el do. sí y dependiendo de qué sea que lo que nosotros estemos hablando es que lo vamos a usar verdad eh, cosa importante siempre que ustedes hagan eh, escritos formales no van a utilizar contracciones si ustedes están escribiendo una carta solicitando qué sé yo una visa un permiso específico ustedes tienen que escribirlo completo do not pero si ustedes están escribiendo algún reporte para un amigo, o sea, de cómo salió una actividad que ese amigo me pidió hacer aquí en El Salvador y ese amigo está en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí yo puedo escribir fácilmente con formas contractadas, que sería el don't. A la hora de hablarlo, es lo mismo. Cuando ustedes están hablando, casi nunca se va a escuchar que ustedes utilicen la forma eh, completa, que sería lo del do not. Por lo general... Eh, se utiliza la forma contractada. Eso es como lo más sencillo que se va a utilizar, ¿verdad? Siempre se va a escuchar que se diga, don't. I don't do this, I don't do that. Y eso es, pues, parte por una misma cuestión, ¿verdad? Ya de costumbre y, o sea, la cultura, cómo se ha, eh, pues, utilizado, ¿verdad? Con este tipo de ese tipo de oraciones. Entonces, don't live far from here, una vez más, significa que yo no vivo lejos de aquí. Um, the next one is. You don't live near here. You don't live near here. Si hacemos el contraste, como les digo con las oraciones anteriores, sería You ride your bike to school. Si tienes que montar la bicicleta para venir a la escuela, significa que no vives tan cerca. Entonces, you don't live near here. Si no vives cerca de aquí. Then we have the next one. He doesn't work downtown. He doesn't work downtown. Um, here we have the example or the counterpart. He works near here. He works near here. Significa que esa persona puede encontrarse en qué sección? ¿Recuerdan que anoche aprendimos esa palabra? ¿En dónde puede ser que esté entonces la persona? ¿Si no está en downtown? Sí, no está downtown, so en los suburbs. En los suburbs, in the suburbs. Muy bien. Very good. So he doesn't work downtown. el no trabaja en el centro. see, ¿Sí? he works near here. esa sería la forma eh, positiva. okay, la siguiente. she doesn't drive to work. she doesn't drive to work. una vez más, she doesn't drive to work. and how is the positive way? well, she takes the bus to work. She takes the bus to work. Entonces ahí está, ¿verdad? Si alguien no hace algo, yo le coloco simplemente que esa persona no realiza esa actividad. She doesn't drive to work. Um, y una cosa bien eh, también común que se ve en inglés es cuando alguien dice algo equivocado. Si, sí, sí, por ejemplo, um, alguien dijera, vamos a reemplazar este she por Amanda. Si sí, vamos a decir que es Amanda. Amanda takes the bus to work. Esa es una, una cosa que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero aquí en la oración abajo dijera, por decir algo, um, Amanda, vamos a colocar aquí una oración nueva. Amanda drives to work. Drives to work. Sí, Amanda maneja al trabajo. O sea, ella tiene su carro y pues se va manejando a trabajar. Ustedes, si fuesen amigos de Amanda, entonces van a corregir esa información. Y eso se hace haciendo uso de las dos formas. Ustedes primero van a decir, she doesn't drive to work, ¿sí? Eso sería primero, she doesn't drive to work, y luego, she takes the bus to work, ¿sí? Eso es algo que se ve bastante, bastante en inglés cuando ustedes quieren corregir la idea que alguien tiene. O sea, ustedes van a decir, ¿verdad? Ella no hace esto ella hace lo otro o si ¿sí pueden decirlo acerca de una segunda persona claro que sí o sea sería extraño porque para las segundas personas sería raro para el day para el, uh, y para todas las que tienen que ver con terceras personas es que eso se ve con mucho más um, uso común pero igual se puede verdad entonces siempre que ustedes quieran aclarar una información primero colocamos la oración negativa y después colocamos la oración positiva y en ese orden ya prove ya hemos dado ¿verdad? una explicación de lo que sí sucede. Ok. Uh, moving on, the next one is We don't live alone. Sí. We don't live alone. The counterpart is We live with our parents. We live with our parents. Por esa razón, we don't live alone. Ok. And then we have the last one They don't need a car. They don't need a car. They use public transportation. They use public transportation. Muy bien. Teniendo entonces ya toda esta explicación, eh, antes que nada, alguna duda que les haya surgido hasta ahorita? Perdón. ¿Cómo traduzco "You ride your bike to school"? Um, montas tu bicicleta a la escuela. Ah, okay. Entonces no no, es, no digo tú montas, sino solo montas your bike to school. Muy buena pregunta, ya que la aclaró de esa forma, excelente pregunta. A ver, eh, el español tiene una función que lo pone por encima del inglés en ese sentido de forma específica. Y es algo que se conoce como sujeto tácito. Sí. El sujeto tácito es lo que hace que el español tenga tantas formas en los verbos. Los verbos en inglés, el verbo que más formas tiene, tiene alrededor de, parece que 27 formas. Sí. O sea, cuando hablamos de, de la forma, ¿verdad? Hablamos de, pues, por ejemplo, en español sería voy, sí, pues, em empezamos con todas las formas en el presente, sí. Uh, voy a ir o he ido, todo eso. Entonces... Eh, todas esas son las formas de un verbo. Para el verbo caminar, yo digo yo camino, tú caminas, él camina y así. Um, pero no es necesario siempre decir tú caminas, ¿verdad? Sino que podemos a veces decir en español, caminas a casa. Y ahí ya se entiende que estamos hablando de la tercera persona. Um, Puede decir también, ¿y qué pasó con Juanbo? Caminando se fue. Entonces, no digo él se fue caminando, ¿sí? sino que solo digo caminando se fue. En el mismo verbo, yo incluyo el sujeto, ¿verdad? Incluyo la persona de quien estoy hablando. En inglés, no. En inglés no se puede hacer eso. En inglés, por eso, es que si ustedes ven, por ejemplo, um, cosas que tienen que ver con el clima, ¿sí? O sea, el sí. clima, ¿verdad? Es como algo abstracto. Pero en español, por ejemplo, yo solo digo la lluvia, sí, pero no necesariamente eh, estoy mencionando, ¿verdad? Un, um, un, un nombre. O en el caso de cuando está lloviendo, solo decimos está lloviendo. O sea, está lloviendo, pero no, necesita, no necesitamos mencionar ninguna clase de, de sujeto. En cambio, en inglés sí es necesario. Y en inglés por eso es que ustedes van a ver con tanto uh, o con mucha frecuencia esta palabrita, it, sí, porque siempre que no existe una forma de referirse a ese fenómeno o a esa cosa específica, se va a utilizar entonces el pronombre it y podría quedar como it is raining. Sí, no se menciona qué es lo que está lloviendo, no se sabe ni siquiera por decir así qué es lo que está lloviendo, ya que es un nombre un tanto abstracto, pero es necesario colocar este pronombre. O sea, en, en español no, en español solo decimos está lloviendo. O sea, solo se dice está lloviendo, ¿verdad? O sea, partimos directamente desde el verbo y ya. O sea, no necesitamos decir el cielo o eso está lloviendo. En inglés, entonces, ese es, um, ese es el problema que, que podría existir para algunos, que no existe eh, la, la utilización del sujeto tácito. O sea, siempre es necesario que vaya un sujeto incluido. Siempre, siempre, siempre es necesario que se incluya un sujeto. Así que por eso tenemos, ¿verdad? Que dice, you ride right, your bike right to work. Y en, en inglés, o sea, es necesario que se mencione este you. En español, ustedes solo pueden decir, montas tu bicicleta a la escuela. O sea, no es, no es necesario traducirlo como tú montas. Sí. O sea, yo digo, camino a la escuela. No necesito decir yo camino a la escuela. Así que... Eh, es la, la diferencia o es el motivo por el cual no siempre se va a traducir verdad eh, el pronombre sí, al, al español. Ok, buena pregunta, porque sí, es algo que en muchas ocasiones, o sea, a veces queda ahí al descubierto, que no se explica y al final, o sea, termina complicando la situación cuando ya nos encontramos con esas, esas um, cosas como las cosas que tienen que ver con... Um, con la temperatura o cosas que tienen que ver con el clima específicamente. Entonces, muy buena, buena pregunta. Ok, si no tenemos más dudas, no sé si hay alguna otra duda. No, si no tenemos más dudas, entonces ahora sí, vamos a ver, vamos a crear oraciones nosotros. Primero, una oración que sea con I, ¿sí? I. Um, de forma voluntaria, ¿quién quisiera proveer la oración que sea con I? El verbo lo deciden ustedes. Okay, Diego. I drive I drive to church. Okay, I drive to church. Very good. I drive to church. Thank you very much. Now, a uh, sentence with you. You, who would like Okay, Jocelyn. You cook the dinner. You cook the dinner. Very good. You cook the dinner. Ahora, esa es otra de las cosas importantes que a veces sucede en inglés. Sí. En español estamos muy acostumbrados a utilizar artículos, ¿verdad? y de hecho tenemos un montón de ellos. O sea, el, el decir el y la es algo bien común en español. En inglés no siempre se usa. Sí. cuando vamos a hablar de forma específica, por ejemplo, si aquí fuésemos a decir um, la cena de Navidad, sí, si fuésemos a decir algo así de Christmas dinner, ahí sí, verdad, uh, vamos a, a tener que utilizar el, el artículo. Pero si solamente estoy hablando de cocinas la cena, como sería en español, en inglés solo puede ser así. You cook dinner. Suena muy muy eh, primitivo, o sea, porque si lo traducen ustedes de forma directa, eh, sí, suena verdad. Tú cocinar cena, sí, o sea, pero en inglés esta es la forma en la cual se puede usar. You cook dinner. Decir you cook the dinner puede sonar raro. sí, tú cocinas la cena, para nosotros suena bien, pero en inglés como no se usa tan 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 seguido el artículo entonces, no siempre va a sonar bien que yo diga, you cook the dinner. Si yo estoy hablando de una cena específica, o si, por ejemplo, estamos repartiéndonos tareas, ¿verdad? O sea, si yo le digo, I do the dishes, you cook the dinner. O sea, sí, ¿verdad? Se puede, se puede escuchar mejor. Pero no es eh, siempre que se va a utilizar el de. Aquí en, 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 y no solo con dinners, sino con muchas otras eh, cosas que pueden suceder. O que pueden, en español, ser conocidas como la o el, um, dime Walter, este, algo similar me explicaron con el caso de la primera que dice at drive to church, que si fuéramos más específicos, por ejemplo, eh, iglesia San Pedro, uh -huh. entonces te, me decían de que no se usó tú, sino at, at drive at church San Pedro, pero no sé si es correcto. Um, no necesariamente. Ah, sí. El at, de hecho, es, una, es una, una preposición bien común... ...que tiene mucho que ver con la iglesia. Pero eh, en sí, el at se utiliza cuando tú ya estás en la iglesia. Sí. Oh. O sea, el, el at se va a utilizar cuando nosotros estamos... ...por lo general en cuatro lugares. Son cuatro lugares los más comunes que se utilizan con at. Sería home, ¿sí? At home. Sería work, cuando estamos en el trabajo. Church, cuando estamos en la iglesia en school, ¿sí? cuando estamos en la escuela. ¿Y por qué? A ver, at es una proposición específica que se refiere a donde alguien se encuentra, ¿verdad? O sea, esta persona está en ese lugar. Pero las otras proposiciones que existen, y por lo que probablemente te enseñaron eso, es que um, existe la proposición in, ¿sí? In se refiere a dentro. Si yo digo, por ejemplo, I'm in church, si ¿sí? estoy en la iglesia, o sea, pero in es muy específico para referirse que dentro de la iglesia. Pero qué pasa si por algún motivo yo estoy haciendo trabajos afuera de la iglesia, estoy limpiando la iglesia, por decir algo, estoy limpiando el patio de la iglesia. Entonces, si yo digo, si yo le digo a alguien, oh ya, yeah, uh, he's in church, entonces eh, esa persona a quien le dan esa indicación me va a buscar dentro de la iglesia. Por lo que la persona que dio la indicación en ese caso quedaría de alguna forma como un, alguien mentiroso, ¿verdad? Entonces, utilizamos la, la preposición at para referirnos a que está en ese lugar. Puede que esté dentro, puede que esté fuera, pero está en ese lugar. Entonces, at por eso se usa, o sea, porque se refiere a que está allí. ¿Dónde? Si dentro o fuera, I don't know, pero ahí está, sí, a church, entonces por eso utilizamos al church. Um, no necesariamente cuando nos referimos al camino a la iglesia, si yo digo voy a la iglesia o manejo a la iglesia, ahí sí va a ser necesario, ¿verdad? Utilizar el to, sí, porque o sea, estamos hablando de que estamos en camino a, y este to se entiende como el a, sí, a la iglesia. So, but at sí es, es muy común que se use cuando ustedes hablan acerca de los lugares en donde alguien puede estar. Eh, por lo general lugares en los cuales se realizan actividades, verdad, que toman algo de tiempo. Por ejemplo, at the gym, sí. Pero no necesariamente se va a decir at the supermarket, sino que como al super, o sea, tú vas a estar dentro, verdad. So, my sister is in the supermarket. O sea, porque esa persona va a estar se supone dentro. Del, um, del supermercado. Pero, um, o sea, cuando sea algo que tú no estás 100% seguro, si esa persona está dentro o fuera de este lugar, entonces ahí sí, ¿verdad? Se puede decir at um, y pues el lugar específico que sea, que sea necesario mencionar. Ok, so, um, so ya, yeah, cook dinner. Una vez más, como les decía, no siempre es necesario ser específico. Por ejemplo, si fuera. En español, aquí es otro de los ejemplos donde se ha suprimido, ¿verdad?, uno de los artículos. O sea, en español sería, I drive to the church, ¿sí? Manejo a la iglesia, pero como no estamos eh, especificando, yo creí que de hecho por ahí nos íbamos a ir con la pregunta que tenías, Walter, um, especificando directamente cuál iglesia. O sea, yo solo estoy diciendo a la iglesia, se supone que la otra persona ya sabe, ¿verdad?, cuál iglesia es a la que, a la que voy. Um, Diferente. Si fuésemos a hablar acerca de una iglesia específica. Sí, o sea, si yo voy a decir... Um, to the, vamos a poner un, un ejemplo nada más. To the St. Patrick's. St. Patrick's Church. Sí, o sea, I drive to the St. Patrick's Church. I see uso el de. ¿Por qué? Porque estoy yendo directamente o específicamente a esa iglesia, a la iglesia de San Patricio. Entonces ahí, sí, ¿verdad? Yo necesito utilizar el de porque es específicamente a esa la iglesia a la que voy. Um, o si yo voy a, o si alguien me pregunta, ¿a cuál iglesia asistes? Ahí también yo puedo decir, I go to the y ya la denominación de la iglesia a la cual puedo asistir, o a la cual asisto. Ok. Uh, with he, Oh, sorry, algo más, Walter. Uh, no. Okay, thank you very much. Okay, with he, one sentence with he, who can provide one sentence with he? <inaudible> okay, Adriana. He go to the bed. Ok. Eh, si recordamos como era para la tercera persona, va a ser entonces he goes. goes. Uh -huh. He goes to y once again. He to goes bed. to bed. He goes to okay. bed. Si fuese específicamente a... Por ejemplo, si yo fuese a decir él va a la cama del segundo piso, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí yo necesito decir He goes to the bed on the second floor. Porque estoy siendo bien específico a cuál cama va a ir esta persona. On the second floor. Sí. He goes to the bed on the second floor. Pero si solamente se va a acostar, entonces yo solo digo: He goes to bed. Sí. He goes to bed. Um, como vamos a hacer nosotros, de hecho, en un momento, porque ahorita solamente voy a necesitar una oración con she. Y ya nos vamos a dormir. Todos ustedes que estaban cansados, ya se les la okay, so one person, one sentence with uh, she. Okay, tell me, Patricia. She calls he, her mom. Okay, very good. She calls, she calls her mom. She calls her mom. Very, very good. So she calls her mom. She watches TV. That's a very good example as well, Israel. She watches TV. Sí. Pero bueno, right now, creo que Adriana tuvo la idea, ¿verdad? Para todos. Así que, you guys, all of you can go to bed. Solo recuerden, eh, mañana vamos a tener clase siempre. Así que espero verlos acá mañana. Um, si quieren yo sé que va a ser tarde pero si quieren o sea traer su cafecito verdad o algo para pasar el rato es viernes el cuerpo lo sabe así que aquí vamos a armar la fiesta thank you guys very much for your attention and participation I will be seeing you tomorrow have a very good night bye, bye. bye. see you tomorrow good night bye, bye. see you tomorrow bye. thank you